seguimos con más Rugby Time. ¿Qué vamos a ver, Aus? Se viene un gran informe ahora de todo lo ocurrido en estos meses en el circuito de Seven. Por la primera fecha del circuito nacional de Seven que se disputó en el Carrasco Polo, participaron 14 clubes locales y la selección uruguaya. La sorpresa del torneo la dio PSG, que se quedó con la Copa de Plata al derrotar a All Christians por un contundente 26-5. La Copa de Oro fue para los Teros, que vencieron en la final a Carrasco Polo A por 12-10. En el Seven de Paysandú se enfrentaron 24 clubes de Uruguay y Argentina, así como también participaron los Teros y las selecciones de Brasil y Argentina. En cuanto a los equipos locales, Carrasco Polo se llevó la Copa de Plata después de ganarle a Tilcara de Argentina por 24-0 en la final. Los primeros equipos de All Christians y All Boys quedaron en las puertas de la definición del oro. Los azules perdieron 7-5 ante los Teros, mientras que el último campeón uruguayo cayó por 21-5 frente a Trevo. La definición de la Copa de Oro fue entre los Teros y el equipo local, Trevo de Paysandú. Fue triunfo para los celestes 22-5, en lo que fue el inicio de una actividad que incluyó Punta del Este, el Sudamericano de Brasil y el Seven de Las Vegas. En una nueva edición del Seven de Punta del Este que se disputó en el campus de Maldonado, los equipos argentinos acapararon todos los trofeos. Moby Dick se llevó la Copa de Bronce, Córdoba la de Plata y Buenos Aires ganó la Copa de Oro. El torneo contó con la presencia estelar de Jonas Klopp, una gloria del rugby neozelandés que estuvo presente desde adentro en varias ediciones del Seven de Punta del Este. Las actuaciones locales fueron diversas. El más destacado a nivel de clubes fue Carrasco Polo, que llegó a semifinales de la Copa de Plata. En dicha instancia, Córdoba lo venció por 19-7. All Boys arrimó hasta las semifinales de la Copa de Bronce y fue eliminado por Rosario al perder 17-12. All Christians disputó 3 partidos en total y se fue sin conocer la victoria. La final de bronce fue para Moby Dick, que le ganó 17-12 a Rosario. El primer tiempo fue muy parejo, de ida y vuelta, y en la segunda parte los ganadores estuvieron precisos y sentenciaron la historia. Los Dogos de Córdoba derrotaron a los Teros 19-14 en la definición de la Copa de Plata. Los cordobeses tuvieron un primer tiempo fulminante, donde se pusieron 19-0. Los celestes reaccionaron en el segundo tiempo y se arrimaron en el marcador, pero la victoria de los Dogos nunca corrió peligro. La final de oro fue entre Buenos Aires y Salta, con el resultado favorable a la Urba por 19-10. El encuentro fue muy parejo. El equipo salteño estuvo 2 veces en ventaja en el marcador, pero los bonaerenses se llevaron el triunfo con 2 tries para establecer el resultado final. En cuanto a los Teros Seven, además de su participación en los torneos internos, la selección participó en los torneos de Viña del Mar y Pinamar, así como también en el Sudamericano y en Las Vegas por una etapa de circuito mundial. El equipo llegó a semifinales de oro en Viña y terminó segundo en Pinamar, pero lo más destacado fue el segundo puesto conseguido en el Sudamericano de Brasil, donde perdieron en la final 26-21 contra Argentina. De esta manera, los Teros consiguieron nuevamente la clasificación para el torneo de Las Vegas 2012. Bueno, eso fue el informe del Seven, y ahora vamos con todo lo que está sucediendo con los Teritos. Que se están preparando con todos los entrenamientos, jugando contra los diferentes clubes para afrontarse para el Mundial. Vamos al informe. Los Teritos, es decir, la sub-20 de la selección uruguaya de rugby, están en plena preparación para el Mundial de la categoría que se va a jugar en Georgia a fines de mayo de este año. La preparación empezó el 17 de enero con gimnasio y en la pista de atletismo. En febrero empezaron las prácticas en cancha. Hoy el plantel es de 42 jugadores que están en etapa de evaluación, porque luego quedarán 26 que viajarán a Georgia para disputar el Mundial. El plantel está formado por 42 jugadores y sus entrenadores son Fernando Silva, Juan Valdomir y Francisco Vilaboa. Uno de ellos, Fernando Silva, nos contó sobre cuáles son los objetivos de cara al Mundial. Estamos en una etapa de evaluación de jugadores, con un plantel de 42, un plantel amplio, y bueno, sin apuro, pero tratando de identificar a los 26 que nos van a representar el Mundial, con una preparación que empezó el 17 de enero, con gimnasio y en la pista de atletismo. En febrero empezamos las prácticas en cancha y bueno, hoy tratando de empezar a mejorar a partir del juego. Le brindamos conceptos básicos de lo que es el juego, de estructura, de lo que queremos.
Y hoy como que estamos evaluando lo que los chicos han entendido y tratando de corregir y mejorar. Logramos acortar diferencias, pero bueno, vos sabés que los rivales, uno a veces trata de hacer todo bien y por ahí los rivales son superiores o son más. El tema es tratar de llegar con una confianza importante. En los amistosos que jugaron hasta el momento, enfrentaron a All Christians, All Boys y Polo. Más allá de los resultados, lo que remarca su entrenador, Silva, es medirse ante jugadores más grandes y empujar en los scrums de cara a los rivales durísimos que tendrán la serie mundialista. De acá al mundial, los Teritos jugarán partidos frente a equipos argentinos como Duendes, Jockey, Hindú y los Pumitas. Las selecciones de primer nivel estarán en la mitad de la temporada. Los Teritos están empezando, saliendo de la pretemporada, agarrando ritmo de competencia. Porque los europeos empiezan el año en julio y terminan en junio. Los agarra en pleno ritmo, mientras que los celestes llegarán al mundial con poco tiempo de rodaje. Santino Pupo, jugador de los Teritos, nos habla sobre las virtudes y los puntos fuertes de este equipo de cara a un nuevo mundial. Para mí siempre la virtud de Uruguay, como siempre se ha dicho, es la garra. Pero tenemos un buen equipo que falta muchísimo desarrollar, pero en sí es un buen equipo. Bueno, ahora vamos con la última parte de la nota de Gustavo Servino, donde nos habla del plan gubernamental Un Tacle a las Drogas. Se logró algo muy importante. Hicimos un plan estratégico que se llama Rugby para Todos, Un Tacle a las Drogas, que fue presentado frente al Ministerio de Deportes, frente a las 19 intendencias. Recibimos la aprobación y hoy el rugby va a estar en los 19 departamentos, en todas las plazas de deportes. Se hizo un convenio con el Consejo Superior de Enseñanza Secundaria y el rugby se va a jugar por 15.000 chiquilines de liceos públicos como deporte optativo. En la esquina donde entran los chicos al liceo y practican rugby de tarde, afuera los hermanos mayores o menores se están drogando. Ahora ven que hay chicos que juegan al rugby, que tienen otros patrones de conducta, que tienen una camiseta, que tienen pasatiempo y ya quieren ser parte de esos. O sea que estamos, por ejemplo, en atracción, atrayendo a esos chicos ahí. Y es lo que queremos, que los valores del rugby sean una herramienta para desarrollar a la sociedad siendo mejores personas. Y este es un proyecto que lo estamos haciendo para todo el rugby. Y bueno, los clubes que están hoy trabajando van a tener que apadrinar y colaborar de alguna manera en este crecimiento. Hoy hay casi 6.000 jugadores en el rugby uruguayo y queremos que crezca. Con todos estos planes que ya están en funcionamiento, están en la etapa de implementación, el rugby uruguayo va a explotar para bien. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con el último bloque de Rugby Day. ¿Qué se nos viene? Se nos viene toda la pretemporada. Cristian, Polo y All Boys. Quédense ahí que ya volvemos.